Agua Prieta, Sonora. Agentes de la Policía Municipal al mando del comandante Alfonso Novoa Novoa impidieron una transacción de compraventa de heroína y además capturaron a una distribuidora perteneciente a lo que se cree es una red bien organizada de traficantes de la mortal droga también conocida como Chiva. Fueron detenidos Pablo Durazo Ochoa, de 40 años, y Yesenia Guillén Franco, de 36, comprador y vendedora respectivamente de 3 dosis de heroína. Los hechos ocurrieron cuando en calle 9, avenida 29, los agentes se percataron que dos personas, una del sexo femenino y una del sexo masculino, intercambiaban algo entre sus manos en actitud sospechosa, por lo que procedieron a intervenir. La mujer conducía un vehículo de la marca Kia tipo vagoneta modelo 97 color rojo, en el cual se dedicaba a la venta de droga, que también fue asegurado. Para impedir que este veneno siga llegando a nuestra juventud, la Policía Municipal está organizando Operación Mochila en los distintos planteles de la ciudad. El director de la corporación, Capitán Alfonso Novoa Novoa, resaltó que el operativo se realiza en forma conjunta con la presencia de padres de familia para dar constancia de que las revisiones de los alumnos se realizan con extremo cuidado. Asimismo, la Policía Municipal brindó auxilio a dos jovencitos hondureños que fueron abandonados por su guía luego de que no pudieron ingresar a los Estados Unidos. Dos días hicieron de camino a pie desde Cananea hasta que llegaron a esta ciudad y durmieron en una construcción abandonada, pero el hambre los venció por fin y decidieron solicitar auxilio. Se les otorgó comida y atención médica, en lo que se define su situación migratoria. Por otro lado, estos son algunos de los detenidos en las últimas horas. Francisco Reyes Palma, de 49 años, fue detenido por conducir un vehículo con reporte de robo. Jesús Rafael Soto Patiño, por robo en el Aurrerá. Y el Chorejas, por robo, un inquilino frecuente de las celdas de Barandilla. El capitán Novoa recuerda a la ciudadanía que si reconoce a alguno de los detenidos por algún delito previo, lo denuncie.